¿qué tal? Buenas tardes. Pues estoy aquí en un programa más de nuestros alumnos y como pueden ver, tengo a mi lado a dos chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 99. Ay, bueno, les estoy diciendo, ensayamos detrás de cámaras para que gritaran fuerte y no, otra vez. Estoy con la Escuela Secundaria Técnica número 99. Exactamente, con los chicos de la 99. Y hoy es un programa muy especial porque nos vienen a presumir acerca de esto que tenemos aquí en la mesa, que es un robot. Ellos concursaron para... participaron en un concurso en donde realizaron, bueno, nos presentaron este robot y obtuvieron el segundo lugar, pero quiero que ellos me platiquen qué clase de concurso fue. A ver, primero hay que presentarnos. Okay, bueno, mi nombre es Héctor Patiño Campos, soy del segundo B de la secundaria 99. Yo soy Aurora Cuadra Camacho, del segundo F. Ok, a ver, platíquenos. ¿Dónde está ubicada su escuela? En Congreso de la Unión y... Enriqueta, me parece. Okay. ¿Y ustedes a qué laboratorio pertenecen? Perdón. Yo voy en soldadura. Y yo en máquinas y herramientas. ¿Y cómo fue que se les ocurrió realizar este robot? Cuéntenos la historia desde el principio. Pues... Yo con anterioridad ya participaba en un... más bien estaba dentro de un curso de robótica, pero... Uh-huh. Por parte mía, por propia. Pégate más tu micro para que te escuchemos. Okay, ajá. Perdón. No te preocupes. Ajá. Y al momento de enterarme de que había uno en la escuela, me interesó y pues decidí unirme. Así que pues terminé uniéndome a principios de año y al momento de hacer equipos con mi compañera, se nos presentó la oportunidad de hacer dos modelos de robot. Uno que vendría siendo el Mini Sumo, que es el que hicimos. Y el otro, ¿qué clase era? El Mini Sumo. Mini Sumo y lector de raya, me parece. Seguidor de línea. Ok. Elegimos el prototipo de Mini Sumo, puesto a que, aparte de que es más económico de hacer, también vendría siendo más divertido desde mi punto de vista. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el seguidor de línea, lo único que hace es básicamente seguir una línea, okay, en una línea blanca en un contrafondo negro. Sin embargo, lo que vendría siendo el Mini Sumo es en un dojo, que es una base circular, se ponen dos robots de este tipo y se pelea hasta que uno de los robots caiga de la plataforma o se voltee. Ah, ok, muy bien. Me mencionabas que existen algunos tipos de robot. Uh-huh. Aparte de estos dos, ¿cuáles más existen? ¿O cuántos más te sabes tú? Bueno, estos son prototipos, pero tipos de robot vendrían siendo, no sé. Bueno, en el concurso había tres categorías. Ah, ok. Que era Mini Sumo, seguidor de luz y seguidor de línea. Ok, muy bien. Y platíquenos acerca de este concurso. ¿Cómo se llamó? ¿Y cómo fue que se enteraron de él? Nos enteramos por medio de nuestro profesor y nos invitó a participar. ¿Y cuál fue el nombre del concurso? ¿O cómo se llamó la convocatoria? El concurso se llamaba... De hecho, aquí lo tengo. Ah, okay. Es el concurso de mini robótica en Esime, me parece. Esime, Culhuacán. Ajá, Culhuacán. Ok, muy bien. Entonces, el maestro fue el que les dijo: chicos, ¿qué creen? Hay un concurso y los quiero invitar a ustedes. ¿Por qué razón creen que el maestro los escogió a ustedes? Bueno, en realidad íbamos todos los que vendríamos siendo del taller de mini robótica, pero como fue por etapas, fueron siendo descalificados. Hasta que llegamos nosotros a segundo lugar. Ok, muy bien. Iber, ahora sí que tenemos en la mesa un chorro de herramientas. Sí. Aquí muchas herramientas, pero quiero que me expliquen para qué sirve cada una de ellas. A ver, ¿por qué empezamos? ¿Cómo fue que elaboraron este robot? ¿Con qué materiales? Bueno, este fue con una hoja de aluminio. Ajá. Uh-huh. La tuvimos que cortar a 14 por... 14 por... 12. 12, sí. Y la doblamos en un tornillo de banco. Ok. Ahora, estos vendrían siendo los dos motores
me parece que son de 9 vatios, al igual que la batería. Tenemos un cable, uh-huh, de 12 hilos, me parece, el cual está conectando al control. Ok. Se mueve a través de esto, que vendrían siendo dos switches de doble tiro, doble polo de tipo balancín. Uh-huh. Tipo balancín hace referencia a que es curvo, como se podrán dar cuenta. Muéstralo a la cámara. Muy bien. Al momento de que se presiona, como se podrán dar cuenta, regresa el hacia adelante y hacia atrás. Ajá. Ok. ¿Y el otro hace la misma función del otro lado? Sí. Ok. ¿Y por qué poner dos? Cada switch lo que hacía era, bueno, es mover un lado, una llanta a un lado. Ok, muy bien. ¿Y los dos pueden avanzar al mismo tiempo? Sí. Si quieres saber, te detenemos el micrófono para que hagas la demostración. Un tantito, ahora sí. Ahora entiendo. Pues sí, porque obviamente, como tú decías, se hace para adelante y para atrás, pero pues obviamente uno podría pensar, pues nada más con uno es suficiente, ¿no? Pero no, porque tiene dos llantitas. ¿Las llantitas con qué están hechas? Son hechas de madera. Ajá. Y las cubrimos con 6 capas de globo para que se adhiriera más a la plataforma y fuera más difícil de tirar. Ah, ok, muy bien. ¿Cómo fue que ustedes descubrieron estos materiales, o cómo fue que se les ocurrió usar estos materiales? ¿Tiene alguna lógica científica? Pues era lo más económico. Uh-huh. Aparte, por ejemplo, en el caso de las llantas, uh-huh, al momento de ser estar forradas de látex, es más difícil que se barra en la plataforma de madera, que vendría siendo el dojo. Ok. La hoja de acero se decidió usarla porque al momento de que es livianamente pesada, es más difícil que logren anclarlo para que lo tiren del dojo. Okay. ¿Este fue el que participó en sumo, dices? Sí. ¿Y sí ganaron? Quedamos en segundo lugar. O sea que el otro era más fuerte que los de ustedes. ¿Qué tenía de novedoso? ¿Qué le faltó? ¿O qué creen que le hizo falta al de ustedes? Las llantas. ¿Estaban más ligeritas las tuyas? No, del otro tenían mejor atracción al dojo. Ah, ok, muy bien. ¿Las llantitas las hicieron con esta clase de material? Sí. Que hace rato el maestro nos estaba comentando, porque quiero decirles que el maestro está detrás de cámaras, no quiso pasar con los alumnos, pero ahorita lo estamos acusando al público. Ok, pero me dijo que tú me podrías explicar cómo es que realizaron esto. Ok, estas en realidad son... Acá, ¿verdad? Te lo estoy enseñando acá y la cámara está del otro lado. Estas son trozos de palo de escoba cortados. Ajá. En el torno lo que se hizo fue colocarlo para poder perforarlo y que tuviera la perforación en el centro. Así poder unirlos al motor. Ok. Y después, antes de unirlos al motor, se forraron de látex. Ok, muy bien. ¿Esto qué es? Eso me parece que es el prototipo de otro compañero. Ah, ok, el prototipo de otro compañero. ¿En las clases a ustedes los ponen a hacer diferentes prototipos? Cuando terminas uno, puedes hacer el que tú quieras. Ok, muy bien. ¿Y ustedes cuántos llevan? Apenas uno y estamos empezando otro. Actualmente estamos desarrollando una versión mejorada de un minisumo. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo les lleva aproximadamente realizar cada prototipo? Me parece que nos tomó hacerlo 5 o 6 sesiones. Ajá, aproximadamente. Okay. Cada sesión es de hora y media. Ok, muy bien. Nos tardamos mucho, cabe destacar. ¿Cuál es el nombre de estas piececitas y para qué funcionan? Este es un cable de control de 6 tiras. Ajá. Es para conectarlo al control y pues para que se pueda mover. Ok, muy bien. Ok, chicos, pues también te estamos viendo acá otro más desarrollado, ya más uh-huh, elaborado, que le pusieron más empeño. Y a ver, explíquenos cómo es que realizaron este. Ese es un brazo mecánico que funciona con 4 motores. Uh-huh.
A ver si quieres enseñarnos para que el público vea. Esto vendría siendo como la cintura, por así decirlo. Este sería siendo como el codo. Ajá. Este el... No, este sería el hombro. Este el codo. Y esta la muñeca. Y estas las pinzas o las manos. Ok, esto ya es como, pues obviamente ya con más tecnología y podría servir pues hasta como para un brazo, ¿no? Ajá. Para alguien discapacitado, ¿no? Podría decirse, ya se vio que se elaboró efectivamente un brazo ya para un discapacitado. Muy bien, chicos, ¿y cuánto tiempo les tomó realizar esta clase de robot? Este como aproximadamente igual 6 horas o 5. ¿Y de dónde es que consiguieron las piezas? Las piezas ya vienen hechas. Nada más, okay. Las tienes que unir. Solo es el ensamblaje. Ah, ok, entonces ya es fácil, ¿no? Sí. Pero sí tiene su chiste saberlas unir, ¿no? Sí. Ok, muy bien. ¿Qué es lo más difícil de armar un robot? O un prototipo de robot, más bien. Lo más difícil yo creo que vendría siendo el idear la forma del robot, el cómo va a estar diseñado para que funcione correctamente, el cómo van a estar puestas los componentes. Que bueno, es difícil entre comillas porque okay. No tiene mucha ciencia, la verdad. Muy bien, pero a ver, entonces explíquenos todo lo que tenemos en las cajas, porque yo veo aquí las cajas, pero pues no sabemos qué es lo que tenemos, ¿no? Por decir, están estos que parecen popotitos. Ah, ya. Que parecen de los dulces, ¿no? Que hay unos dulces que están, dulces con chilito adentro de los popotes. Ok, muy bien. Por decir, también está esto. Es como un cargador de pilas, ¿no? De hecho. Ok. ¿Qué más vemos por acá? Ese es un cautín. ¿Qué medidas toman ustedes en su laboratorio para realizar, utilizar esta clase de herramientas? Porque esto puede ser muy peligroso. Sí. Bueno, más que nada vendría siendo mero cuidado, porque... Ok. ¿No utilizan guantes o algo así? ¿No? No. ¿No les ha pasado un accidente? ¿No se han quemado? No. Sí. Ok, no, muy bien. Qué bueno, efectivamente, qué bueno, porque no queremos tener aquí accidentados. Ok, muchachos. Luis, a ver, platíquenme más un poco de su experiencia en el concurso. ¿Qué les dejó como persona participar en esta clase de eventos? ¿Lo volverían a hacer? ¿O más bien ya están planeando volverlo a hacer? Sí, ya va a haber un próximo concurso y... En la escuela, va a ser casa anfitriona. Ah, ok. Y me parece que se van a invitar a otras 5 o 6 escuelas. Okay. Y va a ser demostración libre. Igual de puros prototipos. Las escuelas van a traer lo que los alumnos de allá hicieron en sus clases. Okay. ¿Y ustedes con qué prototipo van a participar o van a crear uno nuevo? Con el que estamos haciendo nuevamente es este, que es como este, pero es más revolucionado, ¿no? Entonces no nos cuenten porque si no las escuelas pueden ver el programa y ya les pueden robar su idea, ¿no? Ok, pero estaría muy padre que nos invitaran a acudir a este concurso para ver qué resultado obtienen, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Ok, muy bien. ¿Y sus papás qué les dicen? Pues muchas felicidades. ¿Qué deseos les mandan? ¿Cómo los motivaron? Bueno, pues mi mamá, no es que le interese mucho esto, la verdad. ¿Por qué no? No sé. Ok, muy bien. Pero sí, al momento de de saber que quedamos en segundo lugar o que estoy desarrollando nuevos proyectos, sí se emociona, sí comparte mi alegría. Y pues básicamente es eso lo que me motiva, ¿no? La sonrisa de mis familiares. Efectivamente, y sobre todo pues la tuya también, ¿no? Sí. Sentir satisfactorio quedar en segundo lugar, sí. Un segundo lugar es muy bueno. ¿Piensan estudiar esto, como una carrera de esto, de robótica? ¿Les gustaría o cuáles son sus planes a futuro, chicos? Yo sí tengo pensado estudiar robótica, pero vendría siendo robótica armamentística. Ok, a ver, platícanos un poco de esa carrera. Bueno, es básicamente robots bélicos para uso de, sí, para fines bélicos. No sé, armas, de ese estilo. Ok, ¿y tú? Yo tal vez tenía pensado en robótica industrial. Sería como más maquinarias o así.
Okay. Y es bien chistoso, hoy en día ya no es chistoso nada, ¿verdad? Pero pues sí es padre ver que a una mujer le interesen estas clases de cosas, ¿no? Porque pues hoy en día tenemos la idea de que a los hombres son los únicos que se dedican a la mecánica, a la robótica y todo eso, pero es bien padre ver cuando a una mujer le llama la atención y realiza esta clase de proyectos que son desempeñados con un buen ejemplo y sobre todo que son reconocidos, ¿no? Ustedes en este caso ya obtuvieron un segundo lugar y van por el primero, ¿no? Sí. Ok, muy bien, chicos. Pues, yo antes para irnos, ¿verdad? Necesitamos que el maestro pase, ya lo vimos allá muy sentadito, pero yo le dije que tenía que pasar a explicarnos un poquito de su experiencia, entonces hay que invitar al maestro para que también nos platique pues de la experiencia que fue participar con ustedes, porque detrás de todo esto estuvo él, ¿no? Sí. Como ustedes lo llamaron hace un rato, su mentor. Ok, pues que se presente el profesor, si le puedes prestar el micro. ¿Cuál es su nombre? Gracias. Mi nombre es Rafael García Rivera. Soy asesor técnico pedagógico en secundarias técnicas, pero siempre me ha gustado y me ha llamado la atención de robótica. De hecho, desde los primeros concursos allá por el 2006, uh-huh, empezamos a organizarlos, principalmente en el Politécnico, en Ximeculhuacán, y los interpolitécnicos que, bueno, ya no nos invitan, pero esperemos que pronto lo hagan. Ok, ¿y cuál fue su experiencia con estos chicos, profesor, de obtener un segundo lugar? Fue muy agradable. Creo que independientemente de lo que hayan logrado ellos, uh-huh, es su disciplina, los han observado ustedes y son unos chicos muy aplicados en todas las tareas, son perseverantes, han ido aprendiendo algo acerca de la robótica, tenemos un libro de texto que ellos han abordado un poquito sobre los aspectos relevantes de los robots, sobre todo los movimientos que hace rato les comentaba Aurora, pues que simulan un miembro humano. Exactamente. ¿Cuáles son sus consejos o cómo es que ustedes motivan a los alumnos para que participen en esta clase de concursos? El propósito es educativo. Lo que buscamos es que ellos fortalezcan sus competencias de educación tecnológica. Uh-huh. Aurora sabe utilizar muy bien un taladro. Héctor sabe utilizar muy bien el torno. Y te pueden demostrar muchas cosas. Toda la herramienta que traen ellos la pueden utilizar. Y han aprendido, sobre todo, algunos valores del trabajo en equipo. Efectivamente. La motivación, ellos mismos la tienen, les gusta. Ellos siempre me están esperando a la entrada del taller para que podamos hacer algo. Y el tiempo se les va rapidísimo. Ok, muy bien. Muy bien, chicos, pues ya estamos casi por finalizar el programa, pero no nos podemos ir sin antes que envíen sus saludos, como yo se los comenté, a quienes ustedes quieran. Empezamos con las damas. Ok, pues a mi mamá y a mi papá por pues, apoyarme, a inducirme a seguir trabajando en este taller. Igual mi hermano está estudiando robótica industrial. Ok. Y pues a mis compañeros. O sea que tú ya esto lo traes desde la sangre, ¿no? Se podría decir. Se podría decir, ok. ¿Y tu hermano también te ha enseñado, te ha dado unos trucos para que tu robot sea mejor? Sí. Ok, muy bien. ¿De qué lado? Bueno, supongo que a toda mi familia, gracias por haberme ayudado. A mis amigos también, Juan Carlos y Uriel, que lamentablemente tuvieron que salirse del curso. O sea, ¿también estaban con ustedes? Sí. Ah, ok, muy bien. Y supongo que nada más. Nada más. Muy bien, chicos, pues yo les agradezco que hayan venido aquí trayéndonos todo este material que yo creo que les costó mucho trabajo, ¿verdad? Porque sí han de pesar las cajas. Y los felicito por haber obtenido el segundo lugar y los exhorto a que sigan participando en estos concursos y que se motiven más y que echen muchas ganas y que si obtienen otra vez el segundo lugar no se desmotiven y sigan mejorando sus proyectos para que algún día obtengan el primero, que esperemos que ya sea pronto, ¿verdad? Sí. Muy bien, y se les manda saludos a su director. Sí, al director Carlos Sebastián Zúñiga Ruiz. Ok, muy bien, por también darles facilidades para que acudieran aquí, y a sus papás también, y sobre todo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para la realización de este y todos los programas, tanto de televisión como de radio. Pues yo soy Adri y estuve con la Escuela Secundaria Técnica número 99. 99, efectivamente. No se despeguen, continuamos con más programación.